Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New. Y en este caso, por fin, estoy por terminar Balloon World de Super Mario Odyssey. Hay personas que no le dan mucha mente a esto, pero lamentablemente el globo, los globos de Luigi por lo visto se ponen dorados, al igual que tu globo cuando consigues todas las lunas, o me siento como que estoy incompleto. Así que por fin voy a llegar a terminarlo. Pero antes de continuar con esa acción, obviamente, como son solo 5, terminaré haciéndolo durante el video para tener grabado este momento donde ya nunca más jugaré Balloon World. Tengo este traje de guerrero porque revelaron el nuevo Hint Art. Curiosamente, me llegó un tweet de Twitter de parte de Nintendo, pero no está en el canal de Super Mario Odyssey del Switch. Extrañamente no ha salido. Les pondré la imagen en algún lugar aquí para que vean qué se supone que uno está buscando. Pues esa forma circular y con las garras, eso es lo único que te deja pensando que es aquí. Entonces vamos a tratar de llegar al dragón, que obviamente está eliminado. Yo creo que yo podía teleportarme ahí. Anyway. Y llegamos. Entonces, estos garrazos son los que lo denotan. Obviamente aquí tenemos uno. Y por acá tenemos el segundo garrazo. Y es en este que debe de estar. Y ahí está. Y esta vez es un honguito. Es Cat and Toad. El Twitter de por sí lo dijo que era para presentar a Cat and Toad, o sea, por la salida de Cat and Toad Treasure Tracker en el Switch, y supongo que en el 3DS por igual. Entonces aquí está nuestro honguito. Vamos a tomar una foto inmediatamente de eso. Perfecto. Ahí. Screenshot. Y listo, tenemos nuestro honguito. Ahora sí, vámonos otra vez al Odyssey. Ese generador estaba bien sencillo. Vamos a ir a Mushroom Kingdom porque es el reino donde los globos para mí son extremadamente sencillos de conseguir. Especialmente cuando te acostumbras a las que ponen en las encima del castillo. Al principio es medio trucoso lo que tienes que aprender a hacer, pero después se hace como segunda naturaleza y te acostumbras a hacerlo. Y las lunas simplemente fueron subiendo y subiendo y subiendo. Y al fin terminé toda esa situación. Entonces vamos a ir por un traje más adecuado para poder tomarnos la foto con esos globos dorados. Mario Dorado. Un momento dorado requiere de un personaje dorado. Y nos vamos a jugar nuestros últimos 5 niveles de Balloon World. Estoy mintiendo diciendo que son los últimos, porque obviamente, aunque yo termine ahora una vez más por completar 100% Mario Odyssey, faltan 3 o 4 trajes por revelar. Y yo no creo que ellos le agreguen más nada a esto, pero mira, hay otras personas ya en 50. Me daba una envidia eso. Porque es que técnicamente solamente tienes que perder tiempo. Esto no es imposible, pero es perder mucho tiempo. Y uno se cansa. De no haber sido por Bayonetta 2 y Kirby. ¿Y qué otro juego estaba jugando? Un poco de Fortnite. Creo que nunca hubiese terminado Mario Odyssey. Pero ya decidí dedicarle tiempo. Miren aquí uno pobrecito, apenas empezando. Qué triste. Tal vez no le importe mucho, pero a mí sí. Y yo voy a terminar esto. Estamos contando, conteo regresivo. 4. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me lo perdí, me lo perdí, me lo perdí. Sí, lo perdí.
pero está por aquí cerca. Como sube, a ver si puedo conseguirlo antes de que se me acabe el tiempo. Ábrelo ahí donde está. Ok. Esta persona sí lo colocó como mal. Yo sé que no era ahí que quería ponerlo. Ya casi. Siguiente. 124, eso está detrás. Me alegra que o quitaron los globos baneados o la persona dejaron de ser estúpida si tenía esos globos injustos jugando, que no valía la pena. Y habían personas que al principio, imagino que se ponían a gastar una y otra vez tratando de conseguir. Otro más. Este está encima ya, no, pero más o menos. Mucho tiempo para estar allá arriba, ¿no? Dos, tres. Ven, eso simplemente se hace natural. Pues la vuelta aquí, a ver si está de ese lado, no está. Ven si me sale esto, a veces no me sale. Uy, no me salió. Tiene que darme tiempo. Ah, es que lo puse exactamente encima del pole. Mejor para nosotros. Y estamos ahora por el último globo. Vamos a conseguir este último globo y ver nuestros globos dorados. El último, 170. Vamos a tratar de que sea uno de los que están allá arriba. 17. Wow, 17 segundos. Ese seguro es extremadamente difícil de conseguir. Oh, lo quiero intentar. Uno, dos, tres. Es el perfecto aquí. Vamos bien. Ah, no, ahí fallé. Punto largo. Tom. Tenemos. Uy, no, Mario. Una vez más, uno, dos, tres. Si no, me voy a rendir y ya. Vamos bien. ¡Lo logramos! Eso fue excelente. Y ahí está. Vamos a subir de nuevo a 9999. Tu rank, 1250. ¡Uf! 50. Golpeaste el highest rank. Ya se puede jugar mi juego tanto. Significa mucho para mí. Ahora puedes seguir jugando, boludo. Yo, nope. Nope. Vamos a ver los stats. Tenerlo ahí. 800 encontrado. Se acabó todo esto. Wow. Como un buen ratazo. Oye. Well, quiero ver mis globos. Y ¡tarán! Globos dorados. Por fin. Luigi, tu Balloon World me tenía harto. Ahí, un brillo doradito. Vamos a ponerlo a tu ladito aquí. Una foto. Vamos a tener una foto, Luigi. Estamos brillosos. Excelente. Balloon World es divertido, pero verdaderamente se vuelve muy tedioso y complicado y largo. Y si tú quieres completarlo 100%, en realidad es mucho trabajo, pero es lograble. Y por fin lo logré yo hoy. So, cuídense mucho, chicos. Happy gaming. Nos vemos en una próxima.